Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, como siempre digo. Hoy vengo a hablaros de un tema que os puede interesar y seguro que os interesa. Vamos a hablar de los ATS, esos famosos y horribles programas informáticos que se dedican a cargarse a la gente, a todos los candidatos y a tirarlos por el suelo uno tras otro. Que además ha demostrado recientemente que están siendo muy problemáticos, porque además eh, tienden a ser algo racistas, machistas y, y a descartar perfiles talentosos cuando realmente no, no deberían ser descartados en este caso. Pero bueno, si te estás viendo este vídeo es porque te interesa el tema de los ATS, no porque seas un informático, sino porque estás buscando empleo, estás buscando un cambio o estás en un periodo de transición. Vamos a hablar de estos programas. El ATS viene de la palabra eh, Applicant Tracking System, que es un sistema informático que se dedica a cribar currículums en la mayoría de compañías. Primero os voy a hablar un poquito de ATS y después os voy a dar unas soluciones o unas ideas para superar esos ATS, para que no se os carguen en la, en, en la criba curricular y podáis seguir al siguiente paso, que es la entrevista con el consultor. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, primero de todo, comentaros que estos sistemas no son nuevos, no es algo de ahora, hace más de 20 años que están funcionando. Eh, para que os hagáis una idea. Infojobs, el viejo Infojobs, que por cierto está de capa caída y muriéndose. Por eso es la primera vez en casi 25 años que ha tenido que hacer un anuncio en el que sale gente dándole el móvil así y saliendo disparado por el tejado. ¿Sabes? Un entendido esa, met, esa metáfora de golpearte con el techo cuando... Pero bueno, ¿han usado Infojobs ahora en anuncios? Pues Infojobs ya es una, un programa que usaba TS desde el principio en permite una criba curricular eh, no muy exhaustiva pero sí bastante cruel ya que te dan porcentaje de relación o de correlación entre el candidato y la posición que estás gestionando, te dice un porcentaje que hay de, de vinculación entre ellos, con lo cual muchas veces el que está por debajo del 50% o del 60% o 70% queda automáticamente descartado. Además Infojobs también tiene las killer question que son preguntas que se hacen en la cual si das la respuesta que no quieres automáticamente quedas descartado también. Muchas veces no, ni siquiera el consultor tiene que ver el currículum, sino que el currículum ya se descarta automáticamente. De ahí que muchas veces veáis en las ofertas que dices, ostras, ni lo ha mirado, me apunto y me descartan, porque básicamente hay una TS ahí. Que lo que hace es descartar los candidatos que directamente ya no encajaban. Si es tu caso, y dices, pero es que yo sí que encajaba. Yo sí que encajaba en esa posición. ¡Maldita sea! ¡Yo sí que! Pues te voy a contar un par de trucos más adelante para que sepas eh, volver a postularte y encajar otra vez. ¿De acuerdo? Eh, no te voy a hablar de los mejores programas de ATS que hay en el mercado. Porque los hay, hay un ranking de programas, hay algunos que se usan más, otros que se usan menos. Bizneo y Altamira son los más utilizados, para que te das una idea. A pesar de que tú como usuario tampoco no los vayas a, a, ni a comprar, ni a valorar, ni a entender. Pero si quieres investigar un poco más sobre ellos, por ejemplo, pues tienes Bizneo, Altamira, Talentia, tienes Yesmax, Hiding Room y Cezarne. ¿vale? Son, son los 6-7 que más se utilizan en el mercado. En el mercado español, no. En el mercado mundial, ¿vale? Te, Tenemos que diferenciar mucho el ATS eh, y su uso, ¿vale? En España, como ya hice una encuesta hace poco, pudisteis ver algunos o incluso participar, y os voy a enseñar aquí. Eh, voy a hacer un hueco aquí. ves La encuesta está, La encuesta esta. La encuesta esta ¡eh! Qué malo soy con esto. Nadie la sea. La encuesta está de allí, ahora sí. Como podéis ver en esa encuesta de ahí, prácticamente en España. Uno de cada tres o uno de cada cuatro empresas usa ATS. O sea, eso quiere decir que el 75% prácticamente ni la usa. Siguen todavía con las metodologías antiguas del consultor que recibe el currículum, eh, lo valora y a partir de ahí pues, decide dar un paso más o no. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, como, empresas como Estados, países como Estados Unidos o países anglosajones, el desarrollo de ATS y el uso de ATS es mucho más elevado. Como os comentaba, también es verdad que está dando muchos problemas a la hora de seleccionar en Estados Unidos y en Reino Unido, con lo cual hay mucho talento que queda descartado, que de otra manera, si lo cogieran consultores de recursos humanos y lo mirase directamente, no quedarían descartados. Pero como queremos ir de guays con el tema de las máquinas y del tema de las tecnologías, pues podemos ir de chulitos, pues es lo que pasa. Eh, también comentaros el uso de los ATS. A ver, en principio el ATS tiene que facilitar mucho la vida del consultor. Ha habido... Ofertas de trabajo, en las que yo, por ejemplo, he publicado para una posición y se han apuntado más de 500 personas. Más de 500 personas para una única posición y un único consultor son muchos currículums que descartar. Entonces, sí que es verdad que el uso de ATS o programas informáticos, sobre todo para ciertas posiciones que a lo mejor eh, se apunta mucha gente o que hay muchos perfiles y tal, tienen cierta utilidad. Pero sí que es verdad. También que no deberíamos solo confiar en la máquina para que haga la selección. Sino que también debería participar un consultor para definirlo. De todas maneras, te voy a explicar ahora mismo cómo superar esos ATS. Te voy a explicar con una condición. Si todavía no lo has hecho, que te suscribas al canal. Suscríbete al canal. Ya somos más de 220 en este canal maravilloso. Que llevamos poco tiempo haciendo funcionar. Pero que cada vez somos más. Tiene mejor acogida. Sois muchos los que veis estos vídeos. Y... Eh, os ayudan también, ¿vale? En este canal que va creciendo poco a poco, y que cada día os agradezco muchísimo a todos vosotros la confianza que me estáis dando y depositando, porque eh, hacéis que me motive cada vez más a hacer más vídeos y explicaros cosas, como por ejemplo, cómo superar los ATS. Así que sin más dilación, porque sé que te estás muriendo de ganas de saberlo. Te voy a explicar qué maneras tienes o qué opciones hay para superar los ATS. Y que no te quedes simplemente en un intento. El primero de todos es las palabras clave. El uso de las palabras clave. Has usado las palabras clave, sigues usando las palabras clave. Llevo muchísimo tiempo hablando de palabras clave con vosotros por LinkedIn, por YouTube, eh, en el gimnasio. Hablo de las palabras clave todo el día. Soy muy pesado con las palabras clave. A mi hijo le hablo, le digo que me diga las cosas en palabras clave. O sea, todos son palabras clave. Pero no las usáis la mayoría de veces. Muchos de vosotros me venís en las consultorías que hago, en los cafés virtuales, o mis propios clientes, por ejemplo, y me decís que claro, me apunto esas ofertas y me descartan. Después, cuando ves las funciones de la oferta y lo que pone en el currículum, no tiene nada que ver. No aparecen vuestras posiciones clave, no aparecen las palabras que realmente te definen a ti como profesional. Acabáis poniendo palabras extrañas. En vez de director de recursos humanos, ponéis director de la felicidad. ¿Cómo van a encontrarte? Sí, con estos nombres. En vez de Project Manager, ponéis eh, gestor de eh, procesos a medida. ¿Qué, qué, qué, qué es eso? ¿Qué Pon Project Manager. O sea, ¿cómo os van a encontrar de esta manera? Pues el uso de palabras clave es fundamental para pasar la criba de los ATS. Definen muy bien las palabras clave. Hay un programa que además os hice un vídeo hace poquito para los que lo habéis visto. Para los que no lo habéis visto os voy a poner el enlace Me la juego, ¿eh? Aquí. El segundo punto que tenéis que tener en cuenta para superar los ATS: ya si el primero no habéis tenido en cuenta, el ATS ya te ha comido. Ya, eliminado, ¿sabes? A lo, a lo juego del calamar, eliminado. El segundo punto es las funciones que tenéis que poner, tenéis que poner vuestras funciones en el currículum, pero que sean logros cuantitativos. No es lo mismo poner que un director comercial vende a incremento de las ventas de un 20% en el 2020, por ejemplo. Eh, gestión del capital o gestión del patrimonio o gestión de un presupuesto de 3 millones de euros. O sea, poned números. Palabras clave primero, números después. Con esos números, estas palabras clave, ya tenéis casi prácticamente el 80% de posibilidades de que el, el currículum pueda pasar de fase. Lo que viene ahora son tres puntos muy importantes que muchos de vosotros a veces no contempláis y es que, por ejemplo, el formato del currículum lo tenéis que poner en .pdf o .doc. Ya que si lo ponéis en otro formato de otro sistema, en formatos más de imagen y no tanto de texto. ¿Cuál es el problema de si lo hacéis en formato imagen? Que después el, el ATS no sabe leer una imagen, porque no lo ve como texto. Lo ve como una hoja en blanco. Así que automáticamente te quedarás descartado. ¡Chas! Otra vez. Calamar. Eh, simplemente porque el ATS no ve lo que pone tu currículum. Por mucho que sea el mejor currículum del mundo, con las palabras clave más chulas del mundo... Y con las funciones más bien explicadas y más numéricas del mundo. Si lo pones en formato de imagen. Calamar. ¿Vale? El siguiente punto. Formato del texto. Parece una tontería, pero el texto tiene que ser el más leíble. ¿Cuál es el más leíble? El más leíble. El Times New Roman, Arial y Calibri. Déjate de script. Déjate de. de Romantic. Déjate de. Deja de usar letras extrañas, porque las letras extrañas lo que hacen es que el texto no se pueda leer, por la misma razón. ¿Cuántas veces habéis escrito, por ejemplo, en un formato y cuando habéis cambiado el texto a otro tipo de letra, en los acentos os salen interrogantes o cuadrados raros o no sé qué? Formatos extraños van a hacer que el ATS no pueda leerlos, y si no puede leer tu currículum, ¡Calamar! Otra vez, te han comido de nuevo. Ya veis que hay cuatro opciones de que no te puedan leer. Eh, las dos primeras dependerán de vosotros, que es las palabras clave y las funciones, pero las otras dependerán más del contexto y del formato que le deis. ¿vale? Recordad no poner formato imagen y recordad usar texto que sea leíble. Último punto también que tenéis que tener en cuenta: los ATS no solo leen el currículum, es inteligencia artificial. Van más allá, Quieren ser más listos que tú. Los ATS van a buscar incluso en las redes sociales y te van a encontrar. Si tu Linkedin es inconexo, si las fechas no coinciden, si las palabras claves no están, si el, las funciones tampoco existen, ¿sabéis qué pasará? Calamar otra vez. Ya van cinco calamares. Así que tenéis que tener en cuenta siempre que Linkedin y vuestro currículum estén actualizados y alineados o eso o eliminad vuestro LinkedIn para que nunca se encuentren. Pero eliminad el LinkedIn o supondrá una pérdida de opciones de trabajo, con lo cual no es una buena idea. ¿Qué más me dejo? Creo que no me dejo nada más. Os he dado estas cinco indicaciones para superar los ATS. ¡Ah, sí! Me dejaba una última. Formatos de columna, formato de currículum, ¿vale? Ya sabéis que yo soy muy de currículum moderno. Eh, no me gusta el currículum tradicional porque soy un consultor caprichoso. Pero sí que es verdad que el ATS favorece más el currículum tradicional. El currículum de punta a punta. En la que no hay columnas, ¿vale? Hay ATS que se han modernizado más, ya prácticamente casi todos, y te permiten columnas, pero sí que es verdad que eso de poner dos columnas iguales no te beneficia. Lo que os recomiendo es que pongáis una columna mucho más estrecha y una mucho más ancha. De esta manera, en la estrecha podéis poner vuestros datos personales, datos de contacto, vuestra presentación, por ejemplo, de quién soy, lo que sería más enfocado un poco al consultor, para que él lo pueda ver y ponerse en contacto con vosotros y saber quién sois. Y en la ancha deberíais poner. Trayectoria laboral, bien explicada, recordar con palabras clave y recordar también con funciones cuantificables, con números, ¿vale? Y eh, ahí es donde ponéis pues, todo el desarrollo, las funciones que hacíais, tal, no sé qué, vuestros estudios, el máster de no sé qué, la carrera de no sé cuántos, ponedlo ahí para que el ATS os lo pueda ver mejor. Y sobre todo recordad palabras clave, ¿vale? Espero haberos ayudado mucho con este vídeo del ATS, ya que es un gran desconocido. La gente le tiene mucho miedo y no deberíais tenerle tanto miedo. Al final es un programa que sobre todo criba a los descuidados. Si tenéis cuidado, mimo y si lo hacéis correctamente, no deberíais tener ningún problema con los ATS. Deberíais tener las mismas posibilidades que si no hubiese ATS. Pero en caso de que haya algún ATS porque vamos de listos si nos queremos apoyar en la tecnología porque nos creemos aquí mejores que nadie, pues ahora ya sabéis cómo superar ese ATS. Para cualquier duda, para cualquier pregunta, cualquier necesidad. Oye, que mi Linkedin es que no sé cómo hacerlo. Eh, Linkedin, que a veces LinkedIn, que a le gusta llamarlo así. Yo lo llamo Linkedin de toda la vida. Eh, oye, que mi Linkedin no sé cómo hacerlo. Me pierdo, no sé si está bien hecho mal. Por favor, pues decídmelo y haremos un vídeo sobre Linkedin. Linkedin, ¿vale? Que sé que os debo un, un vídeo del mercado oculto. Lo sé. Pero, piano piano, poco a poco se está creando. O sea, va a ser brutal. Estamos ahí, estoy trabajando con un equipo eh, de Noruega y unos cámaras de Finlandia para poder desarrollar este vídeo. Y que os pueda encajar y, y enganchar muchísimo. Además, creo que estamos, estamos a punto de hacerlo en metaverso el vídeo. Lo haremos en metaverso, con lo cual tendréis que llevar gafas virtuales y me veréis en 360, ¿vale? Pero, sobre todo, cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, mmm, ¡hacerla! Porque si no hacéis preguntas sobre dudas que tenéis, ¿sabéis qué pasará? ¡Calamar! Y no queremos eso, ¿verdad? Pues eh, lo dicho, para cualquier cosa, aquí me tenéis. Para ayudaros en vuestra empleabilidad, vuestra mejora de, de búsqueda de empleo y sobre todo ayudaros a encontrar ese trabajo que tanto estáis buscando y que tanto, tanto necesitáis, ¿de acuerdo? Un abrazo, cuidaros mucho y que tengáis un excelente día. Un saludo.